Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con ustedes su programa Una Entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Escrituras. Y la Biblia se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 44, del verso 1 hasta el 20. Isaías, capítulo 44, del 1 al 20. Amén. La palabra del Señor se expresa así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿A quién clamará el venidero y declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os adrementéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no se ven, no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundó una imagen para que una imagen que para nada es provechosa? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma a los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego, tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillos y le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. De él sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado. He visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan. Hacé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol?
De ceniza se alimenta su corazón engañoso, le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Amén. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por este día. Ponemos en tus manos nuestras vidas y permite que a través de nosotros, tu Santo Espíritu, hable, Señor, a mis amigos y a nuestros hermanos, Señor. Por favor, glorifícate. Pon las palabras que ellos necesitan y sé tú glorificándote, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. De nuevo con ustedes su programa, Una Entrevista con Dios. Es para mí un placer y privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Amén. El Señor les bendiga. Es para nosotros un honor poder compartir con ustedes en esta hermosa hora. Mi nombre es Fernanda Sánchez. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y damos gloria a Dios por esta oportunidad y gracias a ustedes por abrir las puertas de su casa a través de la televisión o del internet. Y la gloria sea para Dios. Mi nombre es Esaú Sánchez. Amén. Bien, hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial, como siempre. Y tenemos unas cuantas preguntas también, el mensaje de la palabra de Dios. Y la primera pregunta que vamos a traerles a la sala, ya que no se la hicieron, fue, ¿por qué hay tanto cambio en la naturaleza? ¿A qué se debe? A veces vienen tempestades que meten miedo, dice esta persona. A veces cae nieve, pero la nieve hace calor. ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué? O a veces en ciertos lugares hace huracanes o hace viento y lluvia y las calles se inundan y en otros lugares no. Tanto en un mismo país. ¿Por qué todo esto cambia en estos últimos días? Bueno, conforme a la palabra de Dios, hay que reconocer que dice que la tierra gime por causa del pecado. Y gime como con dolores de parto porque ella anhela que sea redimida también. Porque ciertamente cuando el hombre pecó, la tierra fue maldita. Entonces la palabra de Dios nos habla que cuando Cristo Jesús venga y ponga su reino milenial y después que pase todo lo que estamos viviendo, donde la maldad va a ser destruida, entonces van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Todo va a ser regenerado. Entonces, conforme a la palabra, estos cambios que se están dando en estos tiempos es porque ya son tiempos finales y la tierra literalmente no está soportando más la abominación del pecado que está aumentando cada día. Entonces, por ese motivo, vemos que en unos países está cayendo nieve cuando nunca había caído. Vemos que en otros países se está deshaciendo la nieve por el calor. Entonces, todo es también producto del pecado principalmente. Entonces lo que nosotros necesitamos es reconocer que la tierra, o sea la naturaleza, está dando señales de que Cristo Jesús está pronto para venir por segunda vez. Ahora bien, la naturaleza, quizá no, como muchos dicen, la madre naturaleza, no es que sea una madre, no es que sea un padre, no es que tenga vida y sea como nosotros. Pero ciertamente en una ocasión los discípulos estaban en una barca y el Señor Jesús estaba durmiendo. Entonces, de repente ellos empezaron a ser azotados por una tormenta. Empezaron a ser azotados por el viento. Y ellos empezaron a escandalizar, empezaron a botar las cosas porque pensaron que de esa manera no se iban a hundir. Pero al ver que ya no podían más, entonces ellos vinieron y le dijeron al Señor, Maestro, sálvanos. Y el Maestro se levanta y mandó a calmar los vientos y la tormenta cesó. Y ellos dijeron, ¿y quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Para que usted vea, la tierra, toda la tierra y su plenitud reconoce a su Creador. Y por eso es que está gimiendo y ese gemir es que espera ser redimida, restaurada. Y está clamando para ser restaurada. Y por eso es que vemos todo eso. Asimismo, si la tierra lo reconoce, la naturaleza lo reconoce, nosotros también necesitamos reconocerlo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, pastor, y también yo creo que cuando vemos desde el punto de vista del pecado que carga el ser humano, ciertamente el pecado destruye la vida del ser humano y como seres humanos que andamos en tiniebla, destruimos lo que está con nosotros, uh-huh. Lo que hacemos uso. Entonces, si no podemos cuidar de nuestra propia vida, de nuestro interior,
de nuestra alma, tampoco vamos a poder cuidar de lo exterior, ¿verdad? Entonces, considero de que como seres humanos hemos sido tan irresponsables de entregarle en verdad al Señor nuestra vida y andar en un solo camino e muy inestables, sino que andando en el camino del Señor, también decidimos probar un poco de la vida fuera del Señor, ¿verdad? Entonces es cuando hacemos esa mezcla que traemos contaminación a nuestra vida, a nuestro interior, y empezamos, en vez de ir creciendo, empezamos a decrecer. Y esa misma contaminación interior la sacamos a relucir. Entonces no podemos cuidar tampoco de ese pequeño espacio en el que habitamos, mucho menos vamos a poder cuidar, o sea, de un gran terreno, ¿verdad? Entonces yo considero de que como seres humanos, como hijos de Dios, debemos de prestar un poco más de atención para no decir el clima está loco, echarle la culpa al viento, no, sino que nosotros hemos provocado que todos estos acontecimientos vayan fluyendo cada vez con más frecuencia y con más fuerza, y cuando nos azotan estamos sorprendidos. No entendemos por qué un día hay frío y otro día hay calor, ¿verdad? Y aún hasta nieve, aún hasta nieve. Entonces, pues considero eso, ¿verdad? Que una vida en desorden espiritual va a causar una vida en desorden también en donde podamos habitar, ¿verdad? Amén, tienes razón. Si buscamos el principio, hermanos y hermanas, antes de entrar el pecado a la humanidad, había un solo clima. ¿Entiendes? No había tanto clima como tenemos ahora. Todo era una delicia, se le llama paraíso. ¿Entiendes? Y ni siquiera llovía. ¿Entiendes? Wow. No había nieve, nada de esas cosas. ¿Entiendes? Tampoco hacía calor. Era algo tropical, algo ahí que ni frío ni caliente ni nada. Un clima agradable. Se llama paraíso, por eso. Ese es el punto. Ahora, después que entró el pecado, fue que cambió. El Señor maldijo la tierra. Y entonces dice ahora que iba a ser frío, que iba a mandar nieve, que cosa, que iba a lluvia y hasta un diluvio. Hubo un cambio terrible. Si vemos aquí atrás, como se ve el sol aquí, ¿entiendes? Ahora mismo, y como vemos las nubes que está arropando, es señal, porque así dice la palabra de Dios. Cristo se fue en una nube y va a volver en una nube. ¿Entiendes? Entonces, toda esta cosa está dando señales de que nos preparemos. Como ustedes dijeron, cambios atmosféricos. Querida persona, amigo que hizo la pregunta, queremos decirle que todo esto son señales dando un mensaje de advertencia. Porque, como usted dice, que en cierto sitio, en el mismo país, se inunda de agua, mientras que en otro sitio está haciendo calor. La señal es clave, entonces, de que hay un Dios que está avisando esto para llamar la atención, ya que ustedes no quieren escuchar, ya que la humanidad no quiere, sino que están enfrancados, como dice el Señor, como los días de Noé. Estaban ¿qué? Comiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que vino el diluvio. Nunca había llovido, ¿entiendes? Nunca había hecho viento, ¿entiendes? Y de inmediato. Y eso es lo que está pasando. Pero déjeme decirle algo, que Dios preserva a sus hijos. Amén. Mientras en un sitio cae algo, en otro está, no hay nada. Si buscamos nosotros en tiempo de Moisés, mientras en Egipto habían ranas, habían mosquitos, habían sangre, en Gosén, donde vivía el pueblo de Dios, no había nada de esa cosa. Protección. ¿Quiere decir? Dios nos está llamando a que pronto Él viene por una iglesia dando un mensaje, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No necesariamente tenemos que decir que estos cambios atmosféricos es por el pecado. No. Queremos decir es que Dios está dando un mensaje de advertencia, y es de suma importancia para que veamos que en cualquier momento este mundo entrará en llama. Y en verdad el mundo está en llama. Dios me le guarde, gracias por la pregunta. Pero lo más importante que nosotros queremos decirle es que estos cambios atmosféricos, a través de la historia después del pecado del hombre, han surgido. Solo que ahora se están viendo más a menudo. Y esto es porque el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos y busquemos su rostro.
También tenemos una persona que nos escribió, ella tiene 19 años de edad y en su temprana edad, dice ella, su padre la adoraba y buscó toda la forma para que ella creciera y fuera la mejor en la escuela, fuera la más aplicada en la universidad que está estudiando ella ahora. Y dice ella que ya no sabía por qué su padre le daba todo lo gusto y todo lo que ella quería. Ella dice que ella adora a su padre también. Hasta un día que él comenzó a abusar de ella en su temprana edad. Pero ella creía que eso era parte de la familia. Creía como que eso era parte del padre, que podía tocarle y cuantas cosas. Pero a mediados que ella fue creciendo y él la tocaba, pues ya ella tenía ciertas sensaciones. Y ella dice que por mucho tiempo él la estaba tocando y todo, hasta que puso su boca en ciertas partes de su cuerpo. Y ahí fue cuando se ya despertó y se dio cuenta que eso no estaba correctamente. Ella dice que no quería decírselo a su madre para no divorciarla, porque ella adora a su padre. Pero que ahora ella tiene como un trauma y tiene miedo de los hombres. Ella no deja que, ella tiene un novio, pero no deja que nadie la toque. Pues cuando la están tocando, ella cree que es su padre. Ella quiere saber qué yo hago. Yo me siento mal. No quiero hablar de estas cosas, pero viendo un programa de ustedes y vi cómo daban la consejería, por eso estoy comunicando, para que me orienten qué yo puedo hacer sin tener que afectar a mi padre, ya que yo lo amo y lo sigo adorando, pero tengo un trauma que no puedo. Aún no me puedo concentrar mucho en los estudios, después que yo descubrí que verdaderamente no era natural estas cosas. Bueno, lo que yo le puedo decir es que en la oración hay poder. Amén. Yo le podría dar un consejo humano, como quien dice vaya y visite un psicólogo, pero quizá el psicólogo lo que le va a recetar son medicamentos, o quizá el psicólogo lo que va a tratar solo es con el pensamiento momentáneo, al menos que esa persona sea un psicólogo guiado por el Espíritu Santo. Amén. Y psicólogo no es que estamos visitando porque estamos locos, sino que un psicólogo es un consejero. Pero un consejero guiado por el Espíritu Santo, o sea, en otras palabras, que tenga conocimiento de la palabra, ahí está la clave. Conforme a la palabra de Dios, yo lo que le puedo aconsejar es, el trauma es interno y el único que puede transformar y sanar y restablecer lo que hay dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Pero para eso hay que rendir nuestra vida a Él, hay que aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces nos acercamos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nos acercamos ante el trono de nuestro Dios, y de esa manera Él nos va a atender. Le digo esto porque es un orden que nosotros predicamos conforme a la palabra. Por el otro lado, usted viene y se desahoga con Él. Usted viene y le dice, Señor, mira, esto pasó con mi padre, tú sabes que yo lo amo, tú sabes que yo lo respeto, pero ahora que me he dado cuenta y también veo que hay un mal dentro de mí. Veo que literalmente no me quiero dejar tocar por los hombres, aunque tengo mi novio, pero como que no quiero pasar más allá, quizás solo de un abrazo o quizás solo de un beso o una pequeña caricia. Pídale a Dios que la sane, pídale a Dios que tome esas heridas y que las sane. Y por el otro lado, póngale un alto a su papá si él quiere acercarse nuevamente. Usted dígale, no papá, usted es mi papá, por lo tanto usted me respeta porque yo ya soy una mujer. Y aunque yo puedo ser una niña, pero el papá tiene que respetar en este caso. Un abrazo o expresarle amor está bien, pero ya ir al otro extremo está pasándose de límite. Entonces de esa manera usted, yo creo que ya tiene 19 o 20 años, usted ya es una mujer en el sentido ya está pasando de la adolescencia. Entonces usted ya puede ponerle un alto en este lado a su papá y por el otro lado póngalo en las manos de Dios. Dígale, Señor, toma el control de mi papá, ayúdalo, pero busque sabiduría de parte de Dios, busque la presencia de Dios. Yo sé que no es fácil, pero no hay nada imposible para Dios y el único que nos puede ayudar se llama Jesucristo, porque es el único.
El único que la puede sacar. ¿Por qué? Porque de lo contrario usted nunca va a llegar a armar una familia. De lo contrario ese trauma se va a ir creciendo, va a ir creciendo de tal manera que el día de mañana quizá usted se case y quizá rompa y luego se busque a otra persona y luego rompa. Porque recuerde, el mal es interno. Y mientras usted deje pasar el tiempo, eso se va fortaleciendo de tal manera que se crean murallas, se crean muros, de tal manera que usted no quiere, o sea, no quiere que nadie la toque. Pero el único que puede romper esas murallas y esos muros se llama Jesucristo. ¿Por qué motivo? Porque esos muros es porque usted ya no tiene confianza de ningún hombre y eso está interno. Por eso le digo, busque a Dios y se va a dar cuenta del resultado, pero hay que buscarlo para ver el resultado. Sí, Amén. 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 Gloria a Dios. Sí, la verdad de que yo quiero decirle a esta persona que gloria a Dios por su vida y es muy valiente al expresar lo que está pasando en su vida. El primer paso que usted dio fue buscar el consejo de parte de Dios y eso está muy bien. Y yo sé que Dios va a respaldar esta decisión. Como decía mi esposo, ¿verdad? Buscar el consejo en el lugar adecuado es algo muy indispensable, muy importante para que usted pueda salir a luz en vez de hundirse. Yo creo que esta situación es una situación difícil, pero para nuestro Señor Jesucristo no hay nada imposible y estoy segura que aquello que se ve oscuro y opaco y que ha traído tristeza, desconfianza y un descontrol en su vida, en su mente, para poderse concentrar en continuar su vida, tanto en los estudios como con sus amistades, su vida social. Yo creo que Dios puede transformar esto en algo glorioso. Yo sé que Dios es el que restaura el pensamiento, la mente y lo más profundo del corazón, dice la palabra de Dios, que Él es el que escudriña lo más profundo del corazón, ¿verdad? Entonces, buscar el consejo en el lugar adecuado. Por ejemplo, nuestro pastor Elías, usted va a ver en las pantallas el número telefónico, usted puede llamarlo a él y empezar a hablar. A hablar le va a traer libertad. Primero que nada, porque usted lo va a hablar al Señor y le va a decir, Señor, yo quiero ser libre de esto porque ha venido a causarme cierta opresión, a tal punto que yo ya no quiero compartir pensando que todos los varones son iguales. Pero déjeme decirle que no es así. El Señor seguramente tiene preparado a un varón para usted y usted lo va a conocer en el tiempo adecuado, pero usted primeramente tiene que ser restaurada. Entonces, algo muy importante es buscar usted el consejo. Búsquelo en alguien que le vaya a hablar de nuestro Señor, porque la medicina no la va a restaurar para siempre, mientras que el Señor la va a restaurar para toda la vida. Amén. Para toda la vida. Yo sé que usted va a ser libre y restaurada. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Por otra parte, usted no quiere destruir el hogar de sus papás, porque usted ama a su papá. Pero debemos reconocer que su papá, dentro de su corazón hay perversidad. Y él necesita conocer al Señor como su único salvador. Y también tener una mente nueva de parte del Señor, un corazón restaurado de parte del Señor, para que la malicia que ha habido en su corazón, el Señor la cambie, la transforme y que deje de verla a usted como una mujer para sí, sino que la vea como tal, como una hija, ¿verdad? Entonces le animo a que busque la consejería tanto para usted como para su papá y poner las cartas sobre la mesa, decirle, usted es mi papá, ¿verdad? Y necesitamos ayuda, usted necesita entender que yo soy solamente su hija y no quiero destruir el hogar entre usted y mi mamá, su amor, pero usted necesita buscar ayuda. Porque lo que pasó con usted puede pasar con alguien más, no sé si usted tiene hermanos o hermanitas, puede pasar con alguien más. Así que usted tiene que ser muy valiente y hablar, no para acusarlo, sino para ponerle un alto y que esto no vaya a continuar. Entonces, en el nombre de Jesús le digo que Dios la va a restaurar, pero usted le tiene que dar esa autoridad a nuestro Señor, le tiene que invitar a Él a su corazón y asimismo Él le va a dar todo el seguimiento que usted tiene que tomar, cada paso
Dios se lo va a revelar. En el nombre de Jesús, crea que Dios tiene poder para obrar, para restablecer, para edificar, aún para hacer de donde no hay, el Señor puede hacer algo glorioso. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Muy Amén. Bueno, muy bueno. Bien, querida amiga, gracias por, como decía nuestra hermana, la valentía, el coraje que tuvo de escribirnos y de hacernos las preguntas y exponer su punto de vista. Y es muy importante que usted acate este consejo que se le ha dado, porque le puede afectar mucho en el mañana si usted no saca eso ahora. En la Biblia nosotros encontramos, quiero decirle que usted no es la única que ha pasado por ese trauma que está pasando. En la Biblia encontramos nosotros muchos casos semejantes al suyo. Y Dios prohibía el incesto, porque ese es un caso de incesto, ¿entiende? Cuando uno de la familia, ¿entiende? Toma a una de, de su familia de la misma sangre y abusan, ¿entiende? Y el padre está la tocando en su inocencia, él manchó su inocencia, marcó su inocencia, y el inconsciente suyo es que está trabajando ahora. En el ayer, en su temprana edad, usted no sabía, porque creía que eso era parte como padre al fin. Pero a través del desarrollo y el crecimiento que usted ha dado y el roce que usted tiene ahora y está en la universidad y todo, se ha dado cuenta que no es una cosa normal, y más que él comenzó a poner su boca en parte que no estaba supuesto. Entonces, esa marca queda grabada en el inconsciente. El inconsciente tiene que ver con nuestro pasado. Dígame bien, el por qué es muy importante que usted entienda esto. Porque nuestro pasado nos lleva a nosotros al presente como sucio. Nos lleva a preocupación, con remordimiento, con herida, con angustia, con desesperación. Y nos lleva a la tensión. Y al llevar a la tensión se nos enferman nuestros órganos. Nuestros órganos internos se enferman por la presión, por las tensiones, por la carga, por el mucho pensar. Y luego viene la depresión. Y ahí entonces cuando usted trata de aislarse y no quiere que nadie le toque, usted ve, ¿dónde está el problema? Aquí. Entonces tiene que tener muchísimo cuidado en esto. Usted dice que lo adora, ese fue el primer error. Ni a los padres, ni a los hijos, ni a la madre, ni al novio, ni al esposo, ni a la esposa se le adora. Al único que tenemos que adorar es a Dios. Ahora, amar, sí, amar es diferente a adorar. La expresión que usted dice de adorar está de sometimiento, de pleitesía, de tener como que es un ídolo, que ya no hay más. No. A Dios es la única persona que tenemos que tener en primer lugar de nuestra vida y que tenemos que darle toda pleitesía, todo honor, todo rendimiento. A nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra esposa, tenemos que amarle. Y entonces aquí está el problema. Usted dice que no quiere destruir el matrimonio de su padre, porque usted lo ama. Amén. Pero como dijeron otros hermanos, hay que poner un stop. Hay que poner un pare. Si usted tiene más hermanitas, que no lo sabemos porque usted no nos dice, o amistades suyas, si este hombre tiene un problema, va a seguir con ese problema si no se le pone un stop. Si no se le pone un pare. Entonces usted quiere ayudarlo. Pues bueno, que usted converse, entiende, con él, pero con otra persona. Si mira, papi, lo que tú me hiciste no está correcto. Yo no hablé con mami porque yo estaba inocente. Pero ahora yo tengo uso de razón, ahora yo estoy estudiando, estoy en el colegio. Y te agradezco lo que tú has hecho conmigo. Y que te esmeraba, pero yo no sabía que tú tenías interés en mí, en tu propia hija. Ese es un incesto. Tú puedes ir a la cárcel. Si yo ahora mismo te digo esta cosa, la llevo, tú vas a la cárcel. Pero yo te amo. Pero debes parar. Y ya yo lo comuniqué al programa de Juventud para Cristo. Y ya ellos saben. O sea, quiero que usted vea que tiene que dejarle saber. Si tenemos que ir, vamos. Y hablamos con él. Y le decimos. Porque tal vez él está enfermo. Tal vez necesita ayuda. El hecho de que usted no quiere amar un escándalo, y la felicito que él quiera amar un escándalo, pero si lo ama, tiene que ayudarlo. Porque él es posible que tenga una enfermedad, una, y dos, tenga un trauma, tres, tal vez fue abusado también cuando pequeño. Y ha seguido con ese patrón de conducta, porque es un patrón de conducta. Y él estaba haciéndolo premeditadamente, porque es que le daba todos los gustos a usted. Usted ve, si le da todos los gustos y busca todas las cosas,
Había una segunda intención entonces. No quiere decir que todos los padres sean así, pero en este caso, si no dejaba a usted compartir con nadie y quería que usted fuera la mejor en toda parte, entonces hay algo aquí que no está bien, que no está normal. En el libro de Levítico, yo no sé si usted tiene una Biblia, usted va a la iglesia, pero en el libro de Levítico, en el capítulo 18, nosotros encontramos eso. Vamos a leerlo del verso 12 en adelante. Amén. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obras, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Y yo Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. Si usted sigue leyendo, yo voy a encontrar eso. Entonces, la ira de Dios viene, porque es una aberración. Entonces, la ira de Dios puede venir, y eso es bíblico. Debe, o sea, que Dios los prohíbe. No está permitido por Dios. El otro punto, como decía ahorita nuestro hermano Esaú, es que usted sin darse cuenta, en el inconsciente la puede llevar para herir a los hombres, para usar la venganza inconscientemente, óigame bien, inconscientemente, va a tener cambiando de hombre y maltratar a los hombres, pero usted no sabe qué está haciendo esa cosa. Quiere decir que al usar despecho, usted puede tener un hombre aquí de novio y luego hace sufrir al novio, ¿eh? Y lo bota y coge otro. Y voy, fíjate, pero es para maltratarlo, porque usted inconscientemente fue marcada. O puede también entrar en lo que se llama el levianismo. Al cogerle miedo a los hombres, pues se entra entonces con una mujer, pero también va a seguir la misma prostitución para hacerle daño a esta porque ustedes se lo hicieron. Entonces debe sacar eso. Y la única persona que puede sacar, que puede limpiar su mente, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La única persona que puede cambiar el corazón y transformarlo es el Señor Jesucristo. Entonces, número uno, necesita una mente renovada. Vamos a leerlo. Está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto que está, perdón, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, necesita que haya una transformación de la mente para que usted no tenga más alto concepto que sí, que el que debe tener. Usted debe tener que estar segura de que usted es libre y que el Señor la hizo libre. Y usted no puede seguir con esa tortura. Y que mi padre, no, vamos a hablar con él, vamos a poner un paro, pero a la misma vez, vamos también que usted quede libre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya no le dé mente a ese pasado. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús usted es una nueva criatura, querida amiga. Ahora mismo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 y 13. Es muy importante que entendamos esto,
Porque se requiere, usted ve, que usted sea libre y que no le conviene toda esta cosa. 1 Corintios 6, versículos 2 y 13. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas, mas yo no dejaré de dominar de ninguna. Las viandas por el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras descubrirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ve? Así que a usted no le conviene ya estar callando. Gracias a Dios que puede usted sacar, ¿entiendes? Tan siquiera con nosotros. Ese es el primer punto. Todas las cosas son lícitas, pero no todas le conviene. ¿Ve? Porque mientras usted calle, va a estar sufriendo y torturando. Hasta, y entonces va a crecer ahí odio y remordimiento, como le dije. Uh-huh. Y se va a rebelar y va a hacer cosas que no le va a convenir mañana. Así. Entonces es mejor ahora renunciar a todas estas cosas que le están agobiando. Y en Cristo Jesús, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Usted va a repetir con nosotros esta oración de fe para que el Señor la ayude, la liberte de estas cosas. Hermano Saúl, puede orar con ella, que ella repita una oración de liberación. Amén. ¿Puede repetir, por favor? Padre, vengo a ti reconociendo, Señor, que necesito libertad emocional. Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconozco que tú has dado a tu Hijo por amor a mí, y tú no me has visto como una pecadora que no tiene salvación. Al contrario, Señor, tú lo has dado todo para libertarme del pecado. Y por eso hoy vengo ante ti, acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador y mi Señor, y por favor escribe mi nombre en el libro de la vida. Tómame en tus brazos, enamórame tú, lléname de tu amor, cúbreme con tus alas, lávame con tu sangre y hazme una nueva criatura. Libértame, Señor, libértame, Señor. Sé tú sanando mi alma, sé tú sanando mi mente y ayúdame, Señor, a salir del abismo que me encuentro y poder disfrutar la libertad en Cristo Jesús. Te doy gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Si usted hizo ya esa oración de fe y necesita visitar una iglesia, llámenos o escríbanos. Ya usted sabe mi dirección, pero mire mi teléfono aquí, 978-835-2911. 978-835-2911. Y recuerde, llámeme, vamos a hacer una cita, vamos a darle la consejería gratis, no le vamos a cobrar nada. Y número dos, me gustaría hablar con su padre, él necesita ayuda también, es muy importante. Y si su madre tiene que saber esto, pues vamos a hablar con ella antes, prepararla primeramente para que ella pueda recibirlo así como usted hasta ahora lo está recibiendo. Yo creo que es muy importante. Y tener cuidado si hay más hermana o hermano, usted no ha dicho nada, pero llámenos, ¿entiende? 835-2911 con el área 978. 978-835-2911. Y estaremos dispuestos a ayudar y estaremos orando mucho por usted. Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga. Y gracias por la decisión de escribirnos. No se va a arrepentir. Por el contrario, va a estar feliz y mañana y va a agradecer a Dios lo que Dios hizo con usted. Amén. Bien, en este momento entramos de lleno en el mensaje de la palabra de Dios a cargo del evangelista y ministro de Dios, nuestro hermano Esaú Sánchez. Gloria a Dios. La gloria sea para Dios, pues vamos a tocar el tema, obedecer a Dios es muy importante en la vida. Obedecer a Dios es muy importante en la vida. Para empezar, quisiera hacerles una pregunta. ¿A quién le está obedeciendo usted? ¿Qué consejos está buscando? Cuando está pasando una crisis, ¿a quién acude? Como el caso que ha pasado, la joven acudió a buscar un consejo de parte de Dios. Y hay mucha gente en estos tiempos que está atravesando crisis, que su matrimonio se está viniendo en declive, que están al borde del divorcio, que los hijos ya no quieren obedecer a los padres, que se están rebelando. Los padres ya no tienen paz, porque no saben en dónde se encuentran los hijos.
Los hijos lo que están haciendo es drogándose, muchos de ellos. Pero ¿a quién está acudiendo usted? O si su pareja lo quiere dejar o la quiere dejar, muchas personas van a que le lean las cartas, a que le lean la bola del cristal. Y quizá usted no ha acudido, pero quizá conoce personas. Entonces usted está llamado a hablarles del verdadero Dios a esas personas. Y si usted es de los que van y consultan a brujos, a hechiceros, a santeros o a adivinos, a agoreros, lo que sea, literalmente el consejo que Dios le quiere dar es que no va a encontrar libertad absoluta en nadie más. La libertad verdadera se encuentra en el Señor Jesucristo, ya que el único que tomó su lugar y tomó mi lugar se llama Cristo Jesús. El único que nos puede transformar a una imagen viva, a una imagen pura, se llama Cristo Jesús. El único que nos puede llevar a una dimensión de vida en abundancia se llama Cristo Jesús. El único que puede venir y hacer que mi marido, hacer que mi esposa me ame con un amor genuino, se llama Cristo Jesús. El único que puede rescatar a nuestros hijos de las pandillas, de las drogas, de los vicios, se llama Cristo Jesús. En pocas palabras, Cristo Jesús es el centro de toda la existencia. Cristo Jesús es literalmente la piedra principal para construir una torre. Sin Cristo Jesús, nada podemos hacer. Perdóneme que se lo diga así, pero es que la palabra lo dice y escrito está. En Juan 15:5, el Señor Jesucristo dice, sin mí, separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer, ya que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y sin Él no vamos a obtener eternidad. En pocas palabras, sin Él no vamos a hacer que nuestros hijos conozcan el bien. Si Cristo Jesús no está en nuestra vida, nada esperemos porque realmente nada vamos a obtener. En otras palabras, Cristo Jesús es el centro de toda la existencia y por eso es importante obedecer a Dios. Ahora vamos a leer lo que dice la palabra en Josué capítulo 1 y nos vamos a dar cuenta que no fue Moisés quien le dio este mandato a Josué, porque Moisés ya había muerto. Quien se le presentó a Josué fue el mismo Dios y quien le empezó a dar el mandato. La palabra de Dios se encuentra en Josué capítulo 1. Dice la palabra del verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahora viene el Señor, le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí hay una clave muy importante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Se da cuenta? Si Dios no es quien guía nuestros pasos, en vano nosotros caminamos. Si Dios no es quien cuida la ciudad,
en vano vela la guardia. Si Dios no es quien edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Nos damos cuenta que el Señor le está diciendo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero no seamos personas que solamente leamos la palabra de Dios como agarrar un periódico. Eso es de ir más allá. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En estos tiempos hay una denominación acá, otra denominación acá, una iglesia con un nombre, otra iglesia, una religión, otra religión. Y ya la gente dice, ¿para qué ir a la iglesia? Hoy en día todos están viviendo su propia creencia. Otros dicen, ¿para qué ir a la iglesia? Ya cada denominación tiene sus propias doctrinas. Déjeme decirle, la doctrina que literalmente es intachable, la encontramos en la palabra de Dios. Por eso el Señor está diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es meditar? Meditar es pensar, es analizar, es deleitarte en la palabra de Dios. Por ejemplo, quizá estás en tu trabajo o quizá estás en otro sitio y no puedes leer directamente la palabra. Entonces te pones a meditar en tu mente. ¿Pero cómo fue que Dios hizo eso? Pero Señor, ¿qué fue lo que quisiste decir con esto? ¿Pero qué significará esto? Y entonces cuando te pones a meditar, el Espíritu Santo te va a dar los remas de los misterios que Dios tiene preparados para nosotros, para los que le aman. Bien, nos damos cuenta que también David entendía este principio. Y sabes que David en el Salmo capítulo 1, en el verso 3, él dice que dichoso, bienaventurado es el varón que medita, también dice él, de día y de noche en la ley de Jehová. David lo compara como con un árbol, que será como un árbol plantado junto a aguas vivas, junto a ríos, que da su fruto en su tiempo. Muchas veces nosotros nos desesperamos, empezamos a leer la palabra y no la entendemos, decimos. ¿Para qué leer si yo no la entiendo? Y nos frustramos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no somos pacientes. Y dice que los antiguos inquirieron, indagaron diligentemente en la palabra, porque ellos querían saber los misterios del reino. Pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A qué estamos llamados? A escudriñar las escrituras, porque aquí está la verdad. Ahora, eso no quiero decir que dejes de congregarte, porque Hebreos 10:25 dice que es necesario que nos congreguemos más cuando vemos que el día del Señor está cerca. Eso no quiero decir que condenes a los pastores, que condenes a los ministros, no. Escudriñamos las escrituras y congreguémonos, porque la verdad está aquí, pero también es necesario congregarnos y escuchar, glorificar el nombre de Dios por los líderes que se han levantado y que han guardado la ley de Dios. Pero déjame decirte, si nosotros no escudriñamos las escrituras, vamos a ser engañados fácilmente, porque el apóstol Pablo dice que muchos falsos apóstoles se han levantado y son obreros fraudulentos, engañadores. Y dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Y por eso la palabra dice, probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque hay muchas doctrinas que son de demonios. Por eso el Señor nos está diciendo, escudriñad las escrituras. Porque el día de mañana nadie absolutamente dirá, Señor, pero si mi pastor me enseñó así. No, tú estás llamado a escudriñar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te quiere dar los remas del cielo para que tú conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Ahora bien, oremos por los pastores, oremos por los ministros, para que sea Dios guardando a aquellos que están en la brecha y para que sea Dios restaurando a aquellos que se han desviado. A eso estamos llamados, a orar para que el Señor restaure, para que el Señor levante, porque el Señor, su voluntad es que nadie absolutamente se pierda. Él quiere restaurar y que todos procedamos al arrepentimiento. Sí, amén. Vemos la palabra de Dios que Salomón fue llamado para reinar sobre el pueblo. Sin embargo, en Proverbios vemos alrededor de 3,000 proverbios que Salomón escribió.
Y Salomón tenía una sabiduría de parte de Dios porque este hombre comenzó glorificando a Dios y le dijo, Señor, yo no quiero, yo no te pido riquezas, yo te pido sabiduría. Y el Señor le concedió sabiduría, pero por cuanto Salomón pidió sabiduría, el Señor le dio el doble de riquezas. Y ahí se cumple Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te serán añadidas. Amén. Entonces nos damos cuenta, pero Dios le dijo a Salomón, solamente guarda tu corazón, que tu corazón no se incline a aquellas mujeres paganas, porque entonces harán desviar tu corazón, y en otras palabras, te vas a volver a la idolatría. Dios le había dado un mandato a Salomón, Dios le había dado una palabra a Salomón, y todo iba bien. El rey que permanecía y el rey que servía a Dios en el Antiguo Testamento tenía que permanecer en la ley de Jehová para permanecer firme. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Salomón se descuidó de la ley de Jehová. Salomón ya no buscaba a Jehová. Entonces su corazón se inclinó a las mujeres que Dios le dijo que no lo hiciera. Después de ver a un hombre sabio, después de ver a un hombre inteligente, por cuanto descuidó la palabra de Dios y por cuanto descuidó la oración y descuidó rendirle culto a Dios, vemos a un hombre que literalmente empezó a experimentar todo lo terrenal. Y dice Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y vemos entonces que Salomón empezó a hacer altares a los ídolos de sus mujeres. Empezó a construir jardines, empezó a hacer casas. ¿Por qué? Eso lo vemos en Eclesiastés. Proverbios nos presenta a un hombre íntegro buscando el rostro de Dios que persevera en la ley de Jehová. Y Eclesiastés nos muestra a un hombre que literalmente se ha descuidado y empieza a experimentar todas las cosas del mundo. Pero Salomón termina diciendo, nada absolutamente hay bajo el cielo que pueda ser diferente, porque todo es lo mismo, círculo tras círculo, y todo es vanidad de vanidades. Pero el temor a Jehová, eso es lo que importa, dice Salomón. Porque eso es lo que te hace libre. Y el temor a Jehová lo conseguimos en la palabra. Porque nadie puede temerle a Jehová si no está escudriñando las Escrituras. Y cuando hablamos de temor de Jehová, no es de tenerle miedo, tenerle pánico. Estamos hablando de tenerle reverencia, de tenerle respeto, de amarlo. Porque Él es Dios por sobre todas las cosas. Él es el centro de toda, absolutamente toda la existencia. Gloria a Dios. Ahora también vemos a Sansón. La palabra de Dios nos enseña que Sansón había nacido para librar al pueblo de la esclavitud de los filisteos. Y vemos que Sansón ciertamente al inicio comenzó y siguió. Pero llegó un momento que se empezó a desesperar. Se comenzó a desesperar y él empezó a llenarse de impaciencia y quería ver que Dios ya se glorificara. Pero igualmente se fijó en una mujer que no glorificaba el nombre de Dios. Se fue por un lado. Quizá tú te estás fijando no en una mujer. Quizá te estás fijando en un buen empleo, en un buen cheque. O quizá te estás fijando en la vecina o en el vecino, o te estás fijando en una compañera de trabajo o en una jovencita. No sabemos en qué estás poniendo tus ojos. Y quizá esa no es la voluntad de Dios. Y déjame decirte, aparta mejor tu mirada y aparta tu corazón, porque de lo contrario, literalmente el sepulcro te espera. Y el sepulcro, a lo que me refiero, es la muerte espiritual te está esperando. Entonces vemos que Sansón empieza a abrir su corazón con esta mujer llamada Dalila. Y esta mujer, literalmente quien estaba detrás de ella, era Satanás. ¿Sabes? Sansón no pudo identificar eso. ¿Por qué? Porque dejó de buscar el rostro de Dios. Dejó de escudriñar, dejó de meditar en la ley que Dios había establecido. Y por eso empezó a vivir bajo el rudimiento de la carne y ya no bajo el rudimiento del espíritu. Entonces nos damos cuenta que Sansón se inclinó de tal manera que fue engañado por Satanás. Para concluir, se le arrancaron la visión, le quitaron los ojos y le cortaron el ministerio que representa el cabello. La conclusión es, busquemos el rostro de Dios, escudriñemos las Escrituras y vamos a tener la vida eterna y nos vamos a evitar de dolores de cabeza.
Y dice la palabra, si nuestro pensamiento persevera en Jehová y en su ley, Él nos guardará en completa paz. La gloria sea para Dios y Dios te bendiga. Amén, gracias. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Dónde está tus ojos puesto? El tema central era obedecer a Dios, es importante. Y el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De esa manera tú puedes obedecer, si pones tu mirada en Cristo Jesús. Amén. Repite conmigo, Señor, gracias, porque tú nos llama y nos manda a obedecerte. Gracias, porque tú nos dice y nos demanda que debemos ser valientes y que debemos esforzarnos para obedecerte, para no desviarnos de la ley que tú has puesto en nuestra mano. Ayúdanos, Dios, y perdónanos nuestras ofensas. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Lávame con la sangre de Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, visita una iglesia evangélica donde se predique la palabra de Dios. Y si no sabes, mira, al final del programa, mira aquí, ¿dónde está en la pantalla? Nuestra dirección, nuestro teléfono, llámanos. Te vamos a indicar dónde puede ir. Y te vamos a regalar también una Biblia, si no tiene, para que la escudriñe y la lea, como decía el mensaje. Que no te aparte ni a izquierda ni a derecha. Que guarde todo lo que hay aquí para que te vaya bien y sea de larga vida. Dios te guarde y te bendiga cada día más. Amigo televidente, hemos escuchado la palabra de Dios, los consejos y también el mensaje. Obedecer a Dios es importante. Así que obedece mejor a Dios que a los hombres. Y tendrá vida eterna. Bien, amados hermanos, si se pueden despedir y en corta palabra. Sí, amén, gloria a Dios. Nos ha encantado llegar hasta sus hogares y llevar este mensaje de salvación, de restauración a sus vidas. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Amén, la gloria sea para Dios, que Dios les bendiga a todos. Con Dios mediante, nos veremos la próxima semana, así que tú no has venido porque lo esperamos muy pronto. Dios te guarde y recuerda que obedecer a Dios es más importante que cualquier cosa. Hasta pronto con la ayuda del Señor.